Junior es un equipo con mentalidad de provincia. No ha sabido dar el salto de calidad a convertirse en un equipo grande. Junior es un equipo de provincia. Lo primero que me extraña profundamente es que Pacho utilice el término provinciano para hacer Provincial. una crítica Mucho. cuando ser provinciano es un orgullo para mí. La mejor nómina del país. Póngalo en titular allá abajito. Yo sé que nuestro director de frases va a poner ¿Cómo Pacho en esa es? calle. El Junior es un equipo con mentalidad de provincia. No ha sabido dar el salto de calidad a convertirse en un equipo grande. Junior es un equipo de provincia, porque no Ah, planifica un pero es que equipo Barranquilla es una en, provincia del sí, no, país. pero muy provincial. Es decir, toma decisiones como en un pueblo. No tiene la grandeza de un equipo que está llamado a planificar una competencia. Junior se deja llevar por el vaivén de los sentimientos. Junior no sabe estructurar un plan. ¿No está diciendo que yo soy un equipo chiquito con plata? Puede ser. Con plata y con títulos que adquiere a través de instantes puntuales, pero no de una planificación ordenada. Junior, con el dinero que tiene, con la Totalmente de afición que acuerdo con tiene, Pacho. con el estadio que tiene, con la importancia regional que tiene, debería ser un equipo estructurado de una manera distinta y no manejado al vaivén simplemente de la calentura. Los resultados. Hombre, deje trabajar a Arturo Reyes por lo menos 5, 6, 7, yo diría, Todo el primer torneo. todo el primer torneo para por lo menos dejar pelechar la idea. Lo primero que me extraña profundamente es que Pacho utilice el término provinciano para Provincial. hacer una crítica Mucho. cuando ser provinciano es un orgullo para mí Yo y sé también soy que de para usted provincia. Yo también. soy de Entonces provincia. ahí el término ya comenzó a entrarme Mal. muy mal a mí. Es que Pero la cuando ya provincia. voy, al desarrollo de lo que dice, podría estar de acuerdo en algunos temas, en que si la estructura a la que, por ejemplo, la nómina de hoy se le meten 2 mil millones de pesos mensuales, eso que decreció con relación al año anterior, en En donde términos llegábamos administrativos. a los 3 Sí. mil en Barranquilla. Sí, le digo que más que una mala administración ha sido una forma. Y creo que la evaluación no es si se maneja como un equipo de pueblo o como un equipo chico rico que ustedes han calificado, sino Usted si no, solamente no me Fausto no. y asentaron aquí dos. El señor Daniel Angulo asentó en ese momento y Pacho Vélez asentó en ese de las momento. decisiones deportivas de Junior no es acorde a Entonces, lo dije hace mucho pero tiempo. es un estilo, Yo sí creo que Junior hoy debe cambiar el estilo. Junior, El estilo es reemplazar gran inversión por proceso. Porque la inmediatez del deseo de ganar, porque América no creo Barranquilla que sea somos reemplazar repollos gran y demás. inversión por proceso, sino hacer un proceso a la altura de la inversión que hace el Junior de Barranquilla. Porque es que pretenden que porque meten mucha, mucha plata, como si los títulos se ganaran ahorita en febrero o en marzo. No, esto es la continuidad de un trabajo lo que te acerca al título. Pero No es esa fue traer la a los mejores pregunta. jugadores y ganar en febrero Pero cuando esa no se fue la acerca a pregunta nada. que hizo Juan y que creo podría torcer el rumbo de la historia de Junior, porque siempre ha sido como en la misma línea de si el entrenador no nos funciona, entonces lo cambiamos porque hemos hecho una inversión para pagar 2 mil millones de pesos en nómina mensual, pues obviamente tenemos un entrenador que ponga a jugar bien esos Pero 2 mil millones a de ver, pesos que tengo invertido pare un momentico ahí, mensualmente. Melissa, pero es que, a ver, así como se sentaron a pensar Sí. que debían traer a Quintero, Sí. que debían traer al uno y al otro y Y al que Don otro, Juan al se Uruguayo y apersonó todo de eso. esa negociación, Es ¿no? Que decir, nunca antes pareciera, no, por eso le en digo, términos así cercanos. como se sentaron a pensar que esos eran los jugadores a contratar, da la impresión que no se sentaron a pensar mucho en el técnico que debe ser más adecuado para dirigir esa nómina. Da la impresión de que como venía ya, dejen a Reyes a ver qué pasa, como que eso es lo de menos. Sí. Porque como lo cambian a cada rato, ¿Pero sabe o sea, por qué? en Porque cambio, las como hay apuestas. chequera para comprar jugadores, a eso sí le echan un poquitico de números, Adolfo, piensan y demás. Es que quizás vale la pena cambiar la palabra provincial por la palabra parroquial. Eso Es podría, diferente. Sonar mejor. Eso es diferente, porque, a ver, cuando uno tiene un capital humano como el que tiene Junior, que aglutina parte de la costa, parte, por no decir casi toda, pero allá han colonizado, por ejemplo, Millonarios, América y Nacional Nacional tiene mucha ha hinchada, colonizado una parte de la costa, ¿cierto? Porque pues, por razones de títulos y demás. Pero uno no puede seguir pensando en el Junior de Barranquilla como el opulento, el rico, ¿cierto? Que desperdicia su dinero sin saber que, realmente qué es lo que quiere. Y perfectamente Junior puede comprarse el carro más fino y termina montando en el mismo burro. No puede ser. ¿Por qué? Porque, a ver, si tiene la plata para traer a Quintero, si tienes la plata para traer a Vaca, si tienes la plata para invertir por Borja, si tienes la plata para traer los jugadores que trae Junior, pues móntale un proyecto a un técnico al que le creas y aguántalo un rato para que pueda construir un equipo que lleve esa inversión hacia un lugar seguro. Pero no puedes andar pensando que si el técnico pierde 3 partidos, pero te gustaba el técnico, lo fácil es, venga, llevamos al técnico y cambiémoslo. Así se le van a pasar quemando todos los técnicos del mundo. Pero, Es que bueno, se nos pero, olvida que llevamos en Reyes tercero.
Y recuerden compartir nuestros videos, poner me gusta y suscribirse a nuestro canal. Además, cuéntenos abajo en la cajita de comentarios qué se narran ustedes. ¡Chao!